Hola, muy buenos días. Hoy desde la ciudad de Puerto Ayacucho queremos actualizar información al respecto de lo que ha estado ocurriendo en el municipio Alto Orinoco. Ayer en horas de la tarde ingresaron dos efectivos militares heridos desde el pasado domingo en esa comunidad. Hoy pudimos conocer que se encuentran delicados de salud, sin embargo están recibiendo atención médica en el nosocomio de la ciudad. En la mañana de hoy conversamos con Pancho Blanco, quien es el coordinador de una organización Yanomami, Oronami, quien nos informaba que la salida de los efectivos militares se da porque en un acto de humanidad de los indígenas Yanomamis permiten que ellos sean trasladados hasta la ciudad de Puerto Ayacucho a recibir atención médica. También acotó Pancho Blanco que dentro de lo que es la ley de su pueblo indígena no van a permitir la salida del resto de los funcionarios, incluyendo aquellos funcionarios que ellos consideran fueron los que accionaron las armas contra los indígenas el pasado domingo. Este momento llevamos tristeza, llevamos muy doloroso mi pueblo, mi chamán, mi anciano, mi comunidad. Y nosotros vivimos como 28 comunidades en nuestro territorio. Ese mismo todo comunidad muy, muy, muy molesto por este momento y todavía agarramos que lo que de soldados. Que lo que disparamos con, entre nosotros mismos, Yanomami. Y hasta moriremos, hasta nosotros queremos a mejoramiento, a vivir con paz. Sí, nosotros estamos esperando, creo que a mediodía llega la Comisión Nacional de una fiscal indígena nacional que está ya, como quien dice, asignada para este caso y nosotros vamos a integrar esa comisión y esperemos que vengan, o así sea uno de nosotros, un compañero de derechos humanos, alguno de nosotros, tiene que ir y acompañar esta comisión nacional que va a viajar hasta allá. Queremos que nos integren allí y ya estamos conversando con la comisión que viene para también acompañar esta investigación que están haciendo allá y cómo está la situación en el pueblo Yanomami, específicamente en Parimabé. Entonces, ese es el próximo paso también que vamos a integrar. Ahorita no pudimos integrar esa comisión que está allá haciendo ese trabajo, por eso estamos desde aquí solicitando celeridad en el caso, que haya responsable, ¿no? Que haya, por supuesto, imparcialidad en la investigación que están haciendo sobre esta masacre que hubo del pueblo Yanomami. Desde Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, reportó para ustedes Carolina Sabache.